Y el presidente de la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales Arequipa 1, Walter Tello, manifestó que las multas para miembros de mesas serán acumulativas. Así que las personas que creen que no cumplieron con su deber cívico, no fueron miembros de mesa ahora, no piensen que las próximas elecciones les van a exonerar de esta. Así que, a tenerlo en cuenta. El jefe de la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales, Arequipa 1, informó que el 18% de miembros de mesa no acudieron a cumplir su trabajo para el normal desarrollo de las elecciones generales del pasado 10 de abril. Ahorita, incidentes, tengo que reportar con relación a la jornada electoral. Todo se ha desarrollado dentro de lo normal. Vamos a hacer una evaluación de lo que hemos aplicado en nuestro proceso y si hemos encontrado algunas dificultades, aplicaremos las correcciones que se debe para esta segunda elección. Tenemos un porcentaje que es del 18% en el nivel de ausentismo, lo que es miembros de mesa, ¿no? Y lo que respecta a electores, en 14% hasta el momento, ¿no? Informó que los mismos miembros de mesa que han sido elegidos por sorteo serían quienes deberán de acudir a cumplir con su labor para la segunda vuelta, el cual será el próximo 5 de junio, caso contrario las multas se les puede seguir acumulando. En esta segunda elección los ciudadanos que han asumido el cargo de miembro de mesa van a ser los mismos. Aquellas personas que no han podido asumir el cargo, bueno, ya están contemplados una multa que es de 197.50 soles. Si la persona sorteada miembro de mesa no asiste también en la segunda vuelta, la multa se le va a acumular, ¿no? Entonces, es importante que los ciudadanos acudan nuevamente a las jornadas de capacitación que se va a realizar, ya que este proceso va a ser mucho más sencillo, ya que van a haber solamente dos candidatos, ¿no? Asimismo, manifestó que durante la quincena de mayo se volverán a desarrollar las capacitaciones para todos los miembros de mesa, debido a que en el primer proceso existió muchas falencias en el momento del conteo y poner firmas a las actas, las cuales han sido observadas. Programando la capacitación para la última, para la quincena de mayo, ¿no? Ya que la segunda elección va a ser el 5 de junio. Cabe recordar que las multas para miembros de mesa que no asistan a cumplir con esta labor será con 197 soles, el cual es acumulativo si no se presentó en la primera vuelta del proceso electoral.